Buena gente, ¿cómo andan? Espero que mejor que el agoberismo. President of Argentina, who's gotten a lot of publicity. He's gotten a lot. He's a great gentleman. You know, he's MAGA. He's MAGA. Make Argentina great again. It's true. Now, when he said, I am MAGA, and then I realized he's one of the few can really do it well. Make Argentina great again. Javier Milei. Thank you very much, Javier. Bueno muchachos, mientras transcurre la fecha de los clásicos, la política también lo hace. Es un clásico que siempre todo sea un quilombo. Sigue avanzando la guerra de gobernadores versus Milei. Ayer sábado se reunieron el bloque de gobernadores patagónicos encabezados por Nacho Torres, el gobernador de Chubut. Y llegaron al acuerdo de no producir más petróleo ni gas a partir del miércoles. Esto se va a poner feo. Por otro lado, Nacho Torres se puso a hablar de Santiago Caputo, una de las personas más importantes del gobierno según el propio Milei. Genera la frustración que nos genera. Ver la soberbia y ver cómo se maneja el gobierno, donde prácticamente todo pasa por un personaje que no conoce la Argentina, que no laburó nunca en su vida, que se llama Santiago Caputo, que le dice al presidente que tiene que pelearse con los diputados, con los gobernadores, con los medios, con los periodistas, con los cantantes. Está llevando a este gobierno una situación que no somos vidriera en el mundo por algo que estamos haciendo bien. Se nos ríen. Y yo no quiero tener un presidente que fomente la violencia y el odio. Yo quiero un presidente que con firmeza resuelva las cosas, pero con respeto y con tolerancia. Mientras tanto, a Milei se lo ve muy preocupado. Está en Estados Unidos con su mejor amigo Donald Trump. A sus amigos yanquis como Elon Musk y Donald Trump. ¡President! Fue a Estados Unidos a dar un discurso junto con otros líderes mundiales y el Jabo entró con la clásica. Hola a todos. Hello everyone. Yo soy el león. I'm the lion. Se ve que le molestaron mucho las amenazas de los gobernadores. Veremos cómo continúa, no creo que se resuelva muy fácil que digamos, y es también una prueba de fuerza. Milei obviamente no va a querer doblegarse, y los gobernadores van a probar una vez más que tanto se la banca el Jabo. En el medio quedó muy en evidencia la casta política. Acuérdense que todo este quilombo parte de que Nación cobra plata que le corresponde cobrar por una deuda de Chubut. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Y si te querés ganar $3, descargate Honey Game. Si te metes con mi código ELDO te dan $3 de regalo. ¡Trabajan los giles! Honey Game es una empresa que se dedica a recolectar todos los datos públicos de las páginas que vas visitando. Con esos datos después hace estudio de mercado, estadística y cosas así y se las vende a otras empresas. Y a vos, por laburar para ellos entre muchas comillas, te van recompensando con plata. Una especie de ingreso pasivo. Además tenés el Lucky Pot todos los días que también te va recompensando. Con esto no te vas a hacer millonario, no seas boludo. Si querés ganar plata te iba a decir que te consiga un curro en el INADI, pero bueno, lo están por cerrar. La plata que hagas te puede servir para pagarte una cuenta de Netflix, pagar los datos del celular o cosas así. Acordate, código ELDO, link en el comentario fijado. Y ahora vamos con cosas que pasaron esta semana pero que no hablé porque ya había demasiado cine. Lo primero es que estuvo la marcha de Beli Bobby, Grabois, Pérsico y demás. Pasó totalmente desapercibida. Sé que cortaron la calle y no mucho más. La agenda del gobernador de Chubut les tapó la protesta. Lo único que vi es que la gente de Elía tuvo que recular contra la policía como si estuviera haciendo un trencito carioca. Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Solo faltaba el gordo de Elía con la corbata en la frente. O la tobillera en la frente, no sé. Vamos con algo que pasó en mi provincia de Mendoza y es que jugaron Godoy Cruz versus Colo Colo por la Copa Libertadores. Vinieron una bocha hinchas de Colo Colo que básicamente son simios. Estaría bueno que algún científico lo analice a ver si son el eslabón perdido. No solo actúan como simios sino que cuando hablan no se les entiende un carajo. Son datos que refuerzan la teoría. Vinieron a hacer quilombo, abusaron de una mujer, le pegaron a gente común que iba por la calle, robaron negocios, le pegaron a gente de Canal 7 de Mendoza, se iban de los hoteles sin pagar. Un desastre. Y la policía no hizo un carajo. Recién después del partido, que fue el jueves, se despertaron y no la policía. Se tuvieron que juntar hinchas de los distintos clubes de Mendoza acatando la ley primera de Martín Fierro. Hinchas de Godoy Cruz, La Lepra, Gimnasio, Huracán, etcétera, salieron a las calles a buscar a las basuras de Colo Colo que todavía no se iban de la provincia. Y se vivieron momentos como este. Se pudrió. Se están echando. No puedo poner videos más explícitos por obvias razones, pero sí cazaron a varios. ¡No,
Mirá cómo cobraste, chupapija. Somos mansarrata, culiao. Te vamos a matar, hijo de puta. Muy lindo los operativos. Por otro lado, algo que es muy de escuela secundaria, hicieron una amenaza de bomba en la Quinta de Olivos, pero bueno, no pasó nada. Y para cerrar, vamos con una genialidad. La capacidad cerebral puesta al 100% en una sola cosa. Bueno. Nico del PVC, mírenlo. ¡Era de verdad! Ojo, ganás dudades también. ¿Ganás dudades? Sí. Es increíble. Contra... ¡Stop! ¿Contra qué peleas? Contra jabones, shampoos. Jabones. Crema enjuague. Crema enjuague, shampoo, todo. Bueno, es buenísimo. Y fíjate que a medida que avanzás tenés que llegar al objetivo que es el 2%. Arriba de la derecha está el porcentaje. Ah, pará, ponelo. Tenés que llegar al 2%. Tenés que cerrar el estadio. Los genios hacen eso. Así que, si en el juego que te personalizan podés pasar el 2%, acordate que... Te están cagando, tenés que darte cuenta. No seas boludo. Chao. Muchísimas gracias a los Patreons y a todos los que donan cafecitos, loco. Les mando un abrazo.